Bueno, televidentes de nuestro programa Obras y Personajes, una panorámica espectacular. Yo hace rato estaba mirando por acá el municipio, en nuestro municipio de Aguas, nuestra amada Aguas, fundada el 5 de julio del año 1808. Y cómo ha progresado nuestro municipio y cómo cada día se hace necesario estudiar, prepararse y acomodarse a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Las redes sociales juegan un papel fundamental, un papel preponderante en personas como nuestro invitado a nuestro programa Obras y Personajes. Se trata de Juan David Ocampo Arias. Juan David, qué bueno tenerte en nuestro programa Obras y Personajes. Y yo diría que esta panorámica encanta y enamora. ¿Qué te encanta de Aguas? Bienvenido. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación. ¿Qué me encanta de Aguas? La gente, la calidad de personas que tenemos aquí. La gente que nos visita aquí en el pueblo, ese es lo que más dicen cuando se van, que les gusta mucho la gente del pueblo, la gente como es de carismática y atenta. Eso es como los principales atributos que le dan a la gente de aquí. La formalidad. Sí. ¿Se considera usted un joven emprendedor, Juan David? Sí, sí me considero un joven emprendedor. Diferentes, bueno, he tenido diferentes administraciones como temas de estaciones de gasolina, tiendas de ropa, ventas de cascos, y en este momento un proyecto nuevo de una agencia de turismo que estamos desarrollando aquí en Aguadas. De eso se trata, televidentes, de nuestro programa Obras y Personajes. ¿Cómo se acomoda Juan David con las nuevas tecnologías que hablábamos al inicio de nuestro programa para manejar un lugar como este donde estamos grabando precisamente el Hotel Entre Brumas? ¿Cómo se visiona usted dentro de las redes sociales? No, las redes sociales para manejar este tema, más que todo hotel, agencias de turismo, es necesario tener Instagram, Facebook, YouTube, montar todo lo que nosotros trabajamos en cuanto a turismo, tours, recorridos, experiencias en el hotel. Todo este tipo de cosas, entre más se vea, más se publique, pues va a tener mucha más acogida por la gente y vamos a llegarle a muchas más personas, no solamente de aquí, de Colombia, sino de todo el mundo. Entonces es importantísimo estar en las redes sociales en este momento. ¿Desde cuándo, desde qué momento decidió usted en su vida, que eso lo vamos a ir conociendo a lo largo del programa, usar sombrero? Hace muy poco, la verdad. Me parecía que, bueno, a mí me gustaban más las gorras, pero después de que me involucré mucho en el turismo, quisimos darle un toque de que no podíamos perder nuestra tradición y que más que desde aquí, desde el hotel donde nos visitan muchas personas en el año, mostrarles que todavía lo seguimos utilizando en Aguadas, porque ese es un principal temor que se tiene en el turismo y es que aquí en Aguadas se está perdiendo las costumbres, inclusive hasta las mismas tejedoras están desapareciendo. De tener más de 2.000 tejedoras a tener, no sé, en ese momento tal vez unas 600 tejedoras en el pueblo, eso asusta. Preocupante y eso es algo bastante difícil, pero para manejar este mundo del turismo te has tenido que capacitar, estudiar. ¿De cuándo acá decides de una carrera universitaria que ya vamos a hablar de ello, meterte todo este cuento de turismo que maneja directamente el Hotel Entre Brumas? ¿Qué tipo de capacitaciones has hecho en ese sentido? Bueno, no, como capacitaciones he estado en todos los programas que ofrece Cámara de Comercio. Cámara de Comercio envía correos todos los días con capacitaciones, proyectos, viajes, no sé, visitas a Bogotá, a Medellín, a Armenia, donde hacemos encuentros con hoteleros, con agencias de turismo, operadores de turismo. Y uno aprende ahí de todas las personas que estamos en el turismo, de todos aprende uno. Pero como tal, los aprendizajes vienen de eso, de esos proyectos que hemos cogido con Cámara de Comercio. Y pues seguramente también la universidad brinda muchos apoyos para uno poder desarrollar diferentes temas aquí en el hotel. Pero básicamente es eso. ¿Ha salido fuera del país? Sí, he salido una vez. Una vez fui afuera, fui a México. Una experiencia muy bonita, aprendí demasiado de turismo, aunque en ese entonces estaba empezando con el tema de la administración del hotel. Se trae uno muchas vivencias, experiencias de allá y nada,
acertado el viaje a México. Cuando usted va fuera del país y cuando está en el interior del país, usted es definitivamente televidente. Es que hablar de ahí con Juan David Ocampo Arias es hablar de un hotel muy representativo y ya vamos a conocer la génesis de cómo se hizo este espectacular lugar donde ustedes deberían venir a conocer, televidentes que están a través de nuestras redes sociales. Pero Juan David, ¿qué se aprende y qué se trae uno en cuanto a turismo y servicio hotelero de esa experiencia en México y los lugares que has visitado en Colombia, en el país? Bueno, que en México tuve la experiencia de estar en varios recorridos. Creo que todos los días que estuve allá tuve diferentes recorridos por todo el país. Y se da uno cuenta que desde la persona encargada del aseo del hotel tiene dos idiomas. Desde el conductor del bus que habla mandarín, el guía que puede tener hasta tres o cuatro idiomas encima. Entonces uno aprende que es vital para atender turistas, porque bueno, digamos que aquí en el hotel Entre Brumas el nicho de mercado está enfocado en turistas, en extranjeros básicamente, y sí, estamos fortaleciéndonos un poquito en el inglés, estamos fortaleciendo a nuestros colaboradores para que estudien inglés, los apoyamos, les damos tiempo para que hagan esto y nada, hay que evolucionar y ir en una mejora continua. Claro que sí. ¿Quién es Juan David Ocampo Arias? Bueno, Juan David Ocampo Arias es un ingeniero mecánico, estudió toda su primaria y secundaria en Aguadas Caldas, se fue a los 16 años para Medellín, a una casa de familia, a estudiar allá, terminé la carrera de ingeniería mecánica en el 2018, trabajé en Medellín otros 4 años en una empresa que se llama Said. Ahí tuve un recorrido muy interesante en cuanto a metalmecánica. Y ya regresé a Aguadas por un tema familiar. Bueno, eso lo hablaremos a lo largo de nuestro programa en Obras y Personajes del canal Teleaguadas. Pero, ¿qué recuerda Juan David esa infancia, de esa niñez? Porque tú eres aguadeño, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué recuerda esa infancia? ¿Qué le podemos contar a los televidentes? De la infancia, me encantaba jugar fútbol, salía de la escuela y del colegio a jugar al barrio Marino Gómez en la cancha de allá, a la Kennedy, al estadio, me metía en todo lo que fuera de fútbol, en ese entonces con familiares, que lo dirigía Carlos el Flaco, Betancourt, siempre estaba con él en todos los proyectos. Me gustaba demasiado, y ya cuando fui teniendo más edad me apasionó mucho el billar y todavía disfruto de jugar billar. Sí, señor, ya hablaremos de ese tema. ¿Estudió la primaria dónde, Juan David? En la escuela normal. ¿Y la Santa Teresita, que llamamos la básica? No, en la anexa. ¿La anexa? En la anexa. Ok, de la normal Claudina Munera. Juan David, ¿qué se aprende de la normal? ¿Qué se aprende de la escuela anexa, algún profesor, compañeros de nunca olvidar, y qué aprende uno, se va fortaleciendo uno, se va formando uno para la vida desde allí? ¿Qué recuerdos tiene de pronto de esa escuela? Bueno, no, es una escuela con formación para profesores o educadores, y aprende uno muchos valores, muchos respeto. Yo creo que es un principal valor que gané allá, respeto, puntualidad. Allá siempre eran muy estrictos con la puntualidad y nada, yo creo que eso es lo más importante. ¿Y algún educador que le haya marcado su vida que recuerde con cariño? Se me olvida el nombre de la profesora Ramos. María Elena, creo. María que Elena es. Ramos. Ella fue mi profesora de cuarto y quinto, y la verdad que fue como una mamá para todos en esos 2 años, y eso es lo que uno no se queda en el corazón, porque es momentos difíciles donde uno deja a los papás, se va todo el día para la escuela, y en la escuela puede pasar de todo, el bullying que pues antes no se mencionaba, pero igual pasaba y allá lo defendía uno. Así. ¿Les llevaban el alguito, les llevaban allá la locherita o no? No, en ese entonces ya me mandaban la plata para comer allá el alguito. Entonces poní malta o malta leona con buñuelo, ese era algo casi todos los días. ¿Buen estudiante, Juan David? Sí, era del promedio, estudiaba poco,
estudiaba poco, le dedicaba muy poquito tiempo. A mí me diagnosticaron TDAH hace 2 años, que es, digamos que, una enfermedad que tenía todo el tiempo, ¿sí? Que es déficit de concentración. ¿Sí? Básicamente me concentro mucho en lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo de lado Ah, ya. y ya, no más. Las izadas de bandera, hablemos de esas semanas deportivas donde usted se destacaba un poquito en la parte deportiva, porque el billar fue naciendo mucho después. Pero ¿qué me Sí. cuenta eso, de esos, ese respeto a los símbolos patrios, llevar bien el uniforme, comportarse bien, respeto a las niñas? Sí. ¿Cómo fue cuando viene ese sentido de esas izadas de bandera y semanas culturales? No, básicamente en las izadas hice muchas veces bandera y se lo debo también a mis padres por esas enseñanzas que me daban. Venimos de una familia, bueno, mis abuelos eran de un aseo impecable, mi abuela en la casa tiene todo en su punto y pues desde la casa uno sale, bueno, digamos que con el uniforme bien puesto siempre. Y ya en temas de deportes, creo que me iba muy bien, me desempeñaba muy bien en atletismo, en fútbol, en microfútbol, también hacía algo de natación, pero muchos deportes de atleta, de atletismo, me gustaba mucho. Era muy fuerte corriendo. ¿Qué me cuenta a sus papás? Porque es que es importante, y amigos televidentes, en horas y personales, hablar un poco de este gran amigo Juan David. Hace días veníamos hablando y cada que pasaba por el otro me decía, ¿cuándo va el programa? Porque ¿es así o no es así? Sí, así es. Aquí le estamos cumpliendo una promesa porque soy de palabra. Yo te lo he dicho muchas veces. ¿Qué me cuenta? Contémosle algo a los televidentes de tus papás y de tu hermana. Bueno, no. Germano Campo Mejía es mi papá, un emprendedor, un empresario que luchó toda su vida por sacar a sus hijos adelante, acompañado de Alba Dilia Arias Jaramillo, también su acompañante de toda la vida. Ellos se casan muy jóvenes y se van a vivir a la vereda de Mermita. Allá mi papá tenía una finca que heredó pues bueno, del abuelo y se pone a administrarla. En esa finca tenían cultivo de café, plátano, tomate. En ese entonces el tomate estaba en furor y fue uno de los principales, digamos, de ingresos de ellos. Y ya por el tema de la guerra entre paramilitares y guerrilla, fue digamos, un desplazamiento forzoso hacia casi al pueblo. Y ya después de que están acá los dos, deciden emprender con un negocio que tuvo mucha acogida por los aguadeños y se llamaba, o bueno, todavía por ahí está la sede de Frutijugos. Frutijugos era un sitio donde era muy concurrido por todos los aguadeños y que aún está en vigencia por ahí. Y ya luego llegamos, nacemos Juan David y Valentina. Valentina, pues mi hermana, somos solamente 2 hijos. Y nada, Valentina, mucho apoyo siempre de parte de ella. En este momento se gradúa dentro de 15 días de fisioterapia. Muy contentos también por el logro de ella. Claro que sí, qué importante conocer tu familia porque son fundamentales. Pero investigando un poco la vida de Juan David Ocampo, Aria, nuestro invitado a nuestro programa, me di cuenta de un talón de Aquiles que tú tienes, una debilidad, averiguando y preguntando entre tus amistades, tus abuelos, tu abuela es una gran debilidad. ¿Le profesas un gran amor a tu abuela? Sí, a la mamá de mi Sí, papá. señor. Sí, claro. La quiero mucho porque básicamente mis papás en mi niñez mantenían trabajando y ahora todavía lo hacen, o sea, después de 30 años y lo siguen haciendo, trabajan diario, no tienen día de descanso, yo creo, o bueno, en el año tendrán si acaso 5 o 10 días de descanso. Y entonces en esa niñez, Carmen Julia Mejía, la mamá de mi papá, era la que nos cuidaba, la que nos crió, a Valentina y a mí. Entonces, nada, me crié con ella y nos levantó a los dos. Eso sí, todo lo que le pedíamos,
Tenga, ahí lo teníamos de parte de ellos. Alcahueta de Entonces, Doña muy Carmen. alcahueta, claro, muy alcahueta, inclusive hasta ahora. Y ahora es difícil, pues, con el tema de ella que ya está muy reducida de movilidad y esto, mucho en la cama. De vez en cuando la sacamos a caminar cuando se siente de ánimo, pero pues, la seguimos, pues, adorando como siempre y queriendo, pues, que ojalá siga caminando todos los días por ahí, que salga y salude a los amigos y Claro, ¿no? Y que el Señor se sí. los permita a ustedes disfrutar Sí. muchísimos años más, Juan David, porque es que Claro Doña que Carmen es sí. una gran amiga. Ella que todos los días está pendiente cuando sale Jorrenando y le volvemos la manito, porque es una terapia de saludarla y el abrazo para ella y para todos sus seres queridos que están viendo sin lugar a duda nuestro programa Obras y Personajes. Usted que acaba de llegar a la mala sintonía, viernes 7 y 30 de la noche con este gran invitado, Juan David Ocampo Arias. Juan David, termina la primaria, bachillerato. Comienzas unos años de pronto en el liceo. ¿Por qué decidió el liceo? Bueno, básicamente porque el liceo estaba enfocado en empresarios o la línea La de parte la comercial. parte comercial. Y nosotros, pues ya con mi papá y mi mamá en el tema comercial, el abuelo siempre fue compra y venta de cualquier artículo que había por ahí, carros, ganado, frutas, verduras, de todo. Entonces ya uno se empieza a enlazar con ese tipo de colegios. Y ya pues pasa uno 2 años, pasé 2 años allá, hasta que me hice muy amigo de Diego Flores, un gran amigo de toda la vida. Y él estudiaba en el Marino Gómez y de ahí me llegaron las ganas de ir a la técnica de tornofresa en el colegio. Y me pasé en octavo. En octavo empecé a estar mucho allá en el Marino Gómez. Iba y me metía allá a la técnica por los laditos hasta que me llegó el grado 10. Y en 10 y completamente metido allá en tornofresa Sí. con el profesor Getzain, que creo que fue el mejor profesor yo creo que de toda la vida, del que más le aprendí. Sí. Era un profesor muy estricto, muy correcto. ¿Conversas todavía con Getsaín o Sí, no? todos los días. A veces él vive aquí En media abajo, cuadra. a media cuadra, y nos saludamos siempre, siempre con mucha, mucho como amistad, furor, porque siempre le he demostrado que lo quiero mucho y que aunque él es una persona muy fuerte, sentimentalmente no sabe que dentro de sí también me quiere, Juan entonces. David, es que están las cámaras de Teleaguadas y eso que estás diciendo es muy importante. Eso se llama, yo lo he llamado gratitud, tener uno como gratitud con esos educadores televidentes. Es que qué bueno que nuestros hijos aprendieran. Y yo, por ejemplo, Jorge Andrés, tú y Jorge Andrés son muy contemporáneos, son muy amigos, por cierto. Ya hablaremos de esa experiencia, pero siempre le he dicho, Andrés, uno tiene que, cuando ve a los educadores, uno tiene que buscar la forma de agradecerles. Decirles gracias por esas enseñanzas y sabias aprendizajes para la vida, que eso fue lo que te marcó. Pero ese día, ese grado, ¿qué me cuenta del grado? No, bueno, y en el grado pasó que coincidencias de la vida fue él el que me entrega el diploma. Eso era como una rifa. Habían 10 profesores y le iban entregando cada uno a cada estudiante. Y llegué y me toca a él y yo dije, no, esto tiene que ser una mentira, pues. Y nada, un agradecimiento total para él porque de él aprendí también, la puntualidad era impresionante con él. Si uno llegaba 5 minutos tarde no lo dejaba entrar a la clase. Y que tal vez era la clase que siempre esperaba en todo el colegio que me tocara en la semana. Entonces era muy interesante, era muy interesante Edsaín y todavía como persona, pues mucho más. Y a los compañeros de grado, ¿qué les vamos a decir? Ah, no, por ahí hay muchos con los que todavía tengo contacto: Juan Pablo Garcés, Juan Pablo Sánchez Que Garcés, es médico. sí, el especialista internista. Está Julián David, alias Papuja, por ahí también, un gran amigo. Nosotros en el colegio, bueno, en el curso donde estábamos, en el salón, éramos como 30 hombres, 3 mujeres. Entonces manteníamos casi todos los hombres juntos jugando fútbol y micro para arriba y para abajo. ¿De quién más me acuerdo? De Diego Castaño.
Juan Manuel Ramírez, Cristian Camilo Henao, también juega a billar conmigo ahora. No, muchos, muchos, y se me podrán pasar muchos nombres, pero... Muchos saludos a todos. Todos, todos fueron una gran parte para mí en el colegio. Bueno, Juan David, y precisamente que le dijeron una vez concluido el grado a Alvita y Germán, porque es que te vas para la ciudad de Medellín tan joven, con 16 años, a buscar nuevos horizontes, a afrontar una ciudad inmensa. ¿Qué se perfilaba? ¿Qué quería estudiar? Bueno, yo cuando me voy para Medellín, sí o sí quería estar enfocado en dos. En administración de empresas, por el tema que tenía aquí con mis papás, y en ingeniería mecánica. Eran dos de las carreras que yo quería estudiar. Muy difícil llegar con 16 años a una ciudad de esas, donde, bueno, y llegar y mi papá con mucho esfuerzo me dio la primera moto ahí, una Krypton rojita, y nada, los primeros días perdido en esa ciudad, para arriba y para abajo, y no llegaba nunca a las casas donde pensaba llegar. En ese entonces no había tanta tecnología con los celulares y sí, no había Waze, no había Google Maps, entonces era difícil, era con puras orientaciones pues, sí, de palabras, y era difícil, pero al final terminé ingresando con todo el esfuerzo de mis papás, que sé que se endeudaron mucho por darme la carrera, y llegué a la Universidad de AFIT allá en Medellín. Y AFIT, sí, una ciudad y una universidad muy prestigiosa del departamento de Antioquia, una de las más reconocidas a nivel nacional. Juan David, lo importante es eso, escoger la carrera, pero ¿qué se encuentra uno en el mundo universitario? Uno dice, bueno, mis papás se endeudan y es algo muy complicado de entenderlo, pero ¿cómo se ayudó, cómo se apoyó usted para lograr tener algunos centavitos de pronto de estas por ahí? Bueno, no. Desde que estaba aquí en el colegio, mi papá siempre me decía... Bueno, tenemos que repartir gas después de las 6 de la tarde, los carros guardan a las 6 de la tarde y después de las 6 a repartir gas en las pipitas pequeñas para que la gente del pueblo no se quede sin el servicio, que para él era muy importante eso. Entonces, Juan David a las 6 y media estaba en el parque con la novia, emo la llamadita. Juan David, hay dos pipitas para entregar. Y ahí mismo yo, ya vengo, me voy a ir a entregar dos pipas. Después, 8 de la noche, estaba jugando en el Coliseo, cualquier cosa me llamaba, y ahí tenía que estar, y ahí tenía que estar. Y fue ya constante de que sabía que tenía ese compromiso con él y también con la misma empresa para tener el servicio siempre a todos los aguadeños del gas. Y cada vez que llevaba una pipa me daba mil pesitos. Y eso me incentivó a que yo mismo me tenía que ganar la plata. Cuando llegué ya a Medellín, llegué a una empresa de una tía y le dije, bueno, tía, ¿cómo les puedo ayudar acá mientras que yo estoy estudiando para los gastos, de pronto ayudarle con los servicios a mis papás? Y nada, me dijo, bueno, si quiere entrega toda la correspondencia de la empresa en la moto suya, le decimos las direcciones, usted crea su plan de ruta y va y las entrega, saca un día que pueda, los sábados o los domingos que no tenga que ir a la universidad, va y lo hace. Y así estuve más de 5 años entregando como mensajero de la empresa. Sí, señor, buscando la forma como de solventarse y de ayudarse en algo. Juan David, ¿cómo termina esa carrera? Se gradúa en el 2018, me acabas de decir. ¿Y cómo decide usted, después de todo ese bagaje, ese sacrificio tan, tan complicado, venirse para Guadas, donde nace un emprendimiento? Y hablemos ya de este hotel Entre Brumas. ¿Cómo nace este proyecto Entre Brumas y por qué te viniste para Guadas? Bueno, primero me vine para Guadas porque llevaba ya 3 años de estar en una empresa, como le mencioné ahorita, se llama Said todavía, y veía que no estaba aprendiendo más. Entonces los primeros 2 años fueron muy buenos, de aprendizaje impresionante. Creo que les tengo que agradecer mucho porque me abrieron las puertas para trabajar en una empresa tal vez la más grande de Colombia en cuanto a metalmecánica, y hablando de fresadoras, allá tenían la fresadora más grande del país, uno de los tornos más grandes del país, y la fresadora terminé manejándola yo un año completo. Entonces
ya, cosas de la vida, no estaba aprendiendo mucho y justo se enlaza con el tema de salud de mi papá, que a raíz de ese estrés que tenía, deudas, todos los negocios que ya había creado acá, no era capaz de manejarlos todos. Entonces empieza como una enfermedad asociada al estrés y empieza a tener desmayos muy recurrentes. Muchas veces me llamaba mi mamá a decirme, vea, ahí se cayó otra vez su papá, está como inconsciente, está chorreando mucha sangre. Entonces eso me daba mucho miedo de que de pronto, por uno estar en la ciudad trabajando en otra empresa que tal vez uno no está apoyando lo de uno y que de un momento a otro el papá también de pronto llegue a faltar. Entonces eso me daba mucho miedo y al final terminé hablando con él y él me dijo, no, ¿usted cuánto se está ganando en la empresa? Tanto, véngase para acá que yo le pago lo que usted se gana en esa empresa y venga y nos apoya a nosotros aquí. Y ya por eso tomé la decisión de venirme aquí. Y ya luego lo del tema del hotel es otra historia aparte. ¿Cómo nace esa génesis de este hotel Entre Brumas? Bueno, aquí donde estamos en este momento, en el Hotel Entre Brumas, hace aproximadamente unos 20, 22 años, mi papá compró esta casa para vivir aquí mi papá, mi mamá, Valentina, mi abuela y yo, Carmen Julia. Y después de varios años, ya quedó viviendo mi abuela aquí sola, nosotros nos fuimos a vivir a otra casa. Y mi abuela pues está en una casa grande con 6 habitaciones. Ella pues estaba también en una etapa de la vida donde quería algo que fuera tranquilo, que tuviera sus pesitos, pero que fuera tranquilo. Y entonces ella alquilaba sus habitaciones en la casa a jueces, personas que venían a los bancos por 15 días a reemplazar vacaciones de las personas que de acá. Y de un momento a otro un amigo de mi papá le dice como que ve Germán, ¿y usted por qué no vuelve a un hotel? Y eso le quedó dando vueltas a mi papá y hasta que ya hace 11 años dijo que empezamos con el proyecto, hasta demoler la casa y dejar la primera plancha en obra negra y construir todo este edificio en obra negra y dejarlo así por mucho tiempo. Y cada vez que tenía ingresos en otros negocios, los iba depositando acá. Él dice que esta fue su alcancía de la vida. Sí. Y aquí puso todos sus pesos que se ganó en otros negocios, aquí los depositó. E invirtió, se endeudó, hasta que después de 10 años se logró abrir el negocio. Bueno, ¿de dónde nace? Y esta pregunta es interesante. Hay que venir a conocer este lugar, televidentes. ¿De dónde nace el nombre Entre Brumas? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde lo buscaron? Bueno, no. Entre Brumas, nos apoyamos en una agencia de marcas. Se llama Atrio en Manizales. Ellos nos apoyaron mucho en el tema de la marca como tal, del logo, del nombre. Y básicamente fue porque llegamos al tema de eso, hubieron más de, yo creo que más de 50 nombres, sí. Bellavista, Altavista, entre tantos nombres surgió Entre Brumas. ¿Por qué? Porque cuando estaba esto en obra negra, no teníamos estos balcones que tenemos ahora. Entonces aquí pues pasa la niebla constantemente por el pueblo y resulta que se entraba la neblina a través de estos ventanales. Se entraba, pasaba, entonces como que una vez, no sé a quién, la verdad no me acuerdo a quién se le vino ese nombre a la cabeza y es que Entre Brumas. Y nosotros nos apoyábamos mucho en la familia, personas que tenemos, familia que tenemos en el extranjero y aquí en Colombia y les enviamos los nombres a todos. Ve, nos gustó este, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Y eran más de 50 personas que opinaban. Llegaron diferentes nombres y todos decían, no, ese sí, otros decían que sí, que no, bueno. Y si veíamos que la mayoría decía que no, no. Si había un 50-50, igual, no. Tiene que ser que casi todos digan que sí. Hasta que llegó Entre Brumas y casi el 100% dijo que sí, que les gustaba. Y ya nosotros, entre mi papá, mi mamá y yo, y bueno, y Vale también, nos pusimos de acuerdo de que ese tenía que ser el nombre para el hotel.
Y ya a raíz de eso se empezó a crear el logo, los colores de la marca, muchas cosas ¿Y que cómo fue el surgen. aporte suyo de pronto aquí en la construcción de esto? ¿Ayudó en algo, no? Cuando venía a vacaciones. Ah, no, desde el inicio cuando regaban las volquetas ahí en la mitad de cuadra y llegaba y uno estaba de vacaciones aquí, era Juan David, venga, ayúdeles a los trabajadores que tenemos que limpiar la calle y tenemos que entrar a eso. Y eso era paliando, entrando en la carreta, la arena hasta adentro, subiéndola al segundo piso, entrando la mezcla de cemento para todas estas planchas. Eso, mucho trabajo. Y mi papá siempre nos enseñó a trabajar, entonces era algo común que se veía. Siente ahora una satisfacción completa el ver este sueño hecho realidad que marca un hito en nuestro municipio de Aguadas, donde ofrece confort, comodidad, elegancia, ofrece sobre todo un buen descanso para los que llegan aquí. Sí, claro, total. Después de tanto trabajo, tanto sacrificio todos los días, que eran unas nóminas altísimas de los trabajadores que venían aquí, de los obreros. Y no, y tanto sacrificio, porque nosotros nos vinimos a vivir aquí hasta a la casa, supuestamente, que cuando eso era solo el primer piso, y vivíamos en hora negra. Solo estaban los baños bonitos y ya el resto en obra negra. Usted se levantaba y era sin baldosa, sin nada, era pelado. Sí, Y aquí así. tuvieron mucho que ver Juan David, muchos amigos que de pronto te ayudaron a asesorar, no sé, ventanas, luces, colores, formas, lámparas, lo que observamos aquí en este momento. Vea, le cuento una historia. Aquí vienen muchas personas con la intención de llevarse ideas de acá, de las decoraciones que nosotros tenemos. Y la pregunta más frecuente es, venga, ¿y qué diseñador de interiores utilizaron ustedes? A ver si él mismo nos asesora. Y yo sí, vea, el diseñador de interiores que utilizamos nosotros aquí se llama Germano Campo, Albailia Arias, Juan David Campo y Valentina Arias, Valentino Campo. Nosotros fuimos los que hicimos esto. Nosotros nos íbamos de viaje a diferentes ciudades, diferentes hoteles y traíamos todas las ideas y las que nos gustaban las plasmábamos. Por ejemplo, aquí hay unos números en las habitaciones y esos números de habitaciones me las traje yo de un viaje con la novia de Hotel Termales del Ruiz. Y así, mis papás se acostaban a las 8 de la noche y mi papá era con el celular y uno creía que estaba chateando y no, y usted se le acercaba y era con la aplicación de Pinterest todos los días, todas las noches, buscando, 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 buscando a ver cómo. Esta iluminación, el techo, el sofá, colores, era básicamente trabajamos en todos los días en torno a esto. Las habitaciones y qué ofrece el hotel entre bromas para esos televidentes que quizás han estado acá y cuál ha sido la opinión de los turistas internacionales que llegan a este lugar. Bueno, el Hotel Entre Brumas tiene 15 habitaciones. De las 15 habitaciones tenemos dos suites. Las otras 15 habitaciones son para compartir en familia, amigos, en pareja también. Pero las dos suites fueron creadas con generar ese distintivo de los otros hoteles o de la hotelería normal que acostumbraba aquí en Aguadas. En esta suite tenemos jacuzzi y tenemos una habitación privilegiada que tiene jacuzzi turco dentro de la misma habitación, donde las personas pueden pasar un rato muy ameno, donde pueden invitar a la familia a pasar ahí al turco que está diseñado para 6 personas. Entonces, son espacios diferentes. Y además que tenemos una vista impresionante. La gente cuando viene acá, han venido muchos aguadeños que no saben que el hotel tiene esta vista. Y se impresionan cada vez que vienen aquí porque ven la dimensión de Aguadas. Y aquí solamente tal vez estamos viendo el 60% de Aguadas. El otro 20% está hacia el lado de allá y el otro 20% pues está hacia el lado del parque. Sí. Y decimos que es impresionante. Aguadas ha tenido un crecimiento muy bueno y nada, el hotel ha tenido muchos comentarios de turistas locales como extranjeros. Ay, no se me olvida, hace poco vino una familia de canadienses y nos decían pues que hoteles así, pocos en Colombia y que habían ya estado como 3 semanas por todo Colombia y que no se querían ir de Aguadas.
Entonces, para uno, pues le da uno satisfacción que estos turistas o extranjeros vengan con esos comentarios acá, los dejen aquí, uno los guarda en el corazón y nada, le da más berraquera para seguir haciendo sí. esto y mejorando continuamente. Sí. ¿Y qué dicen los aguadeños que de pronto han estado por fuera de Aguadas 15, 20 años? Tengo un amigo que estuvo hospedado acá hace muy poco y se llevaron una impresión de verdad excelente, muy positiva y muy buena, sobre todo el silencio, la comodidad, el confort que llamamos. ¿Qué dicen esos aguadeños de aquí hace años que no venían y se vienen y se hospedan acá? No, vienen y les da satisfacción a ellos también, porque ellos son como embajadores de Aguadas por Colombia, y entonces vienen aquí y ya se llevan una idea de que pueden estar cómodos como en diferentes ciudades, ¿sí? Que pueden invitar amigos y les pueden decir, allá tenemos un hotel de calidad, tenemos un hotel con un confort, como lo dices, Jorge, y yo creo que eso para ellos también es muy importante, para ellos poder recomendar. Un plus adicional, ¿qué plus ofrece el hotel Entre Brumas a diferencia de los otros lugares que tenemos aquí en el municipio? Bueno, hay algo muy importante, las zonas comunes que se están utilizando para coworking, ¿sí? Nosotros aquí en el hotel recibimos muchas personas que vienen de trabajo, ¿sí? No todas vienen de paseo. Entonces, cuando vienen de trabajo, se sientan en estos espacios a hacer reuniones, a hacer conferencias. Hemos tenido personas que vienen, que tienen capacitaciones a través de YouTube y las graban desde el hotel. Tenemos una conexión de internet muy buena, respaldada por el canal Teleaguadas. Entonces yo creo que ese es uno de los principales plus, los espacios que nosotros tenemos aquí, que se los dedicamos a los turistas o los huéspedes que tengamos en el hotel, porque aquí en estos espacios donde estamos, aquí podía caber dos habitaciones o una habitación muy cómoda, pero ¿para qué? Si los huéspedes no van a tener este disfrute de la vista todos completamente. La panorámica. Claro, total. Bien, hay un tema muy interesante, Juan David, que de verdad quisiera abordar antes de terminar nuestro programa, Obras y Personajes del canal Teleagua. Recuerden, tenemos una cita con ustedes, 7:30 de la noche, todos los viernes tenemos personajes y si vienen ideas muy interesantes, vamos a conocer las veredas de nuestro municipio de Aguadas, un proyecto para el 2024. Juan David, la moral billar. ¿De dónde viene todo eso? Porque te has ganado buenos reconocimientos. ¿Eso de dónde nació? Empezó en una finca por La Pintada. Básicamente nos fuimos de paseo con mis papás, los comerciantes de Aguadas, cuando antes salían mucho, no sé en este momento si todavía lo hacen. Se unían los comerciantes de Aguadas y un fin de semana se alquilaban una finca en diferentes lugares y se iban a pasear todos los comerciantes. Y en una de esas, un familiar fue a la finca y se pusieron a jugar billar. Me acuerdo que hicieron como un mini torneo ahí, pero pues un torneo muy amateur porque pues nadie sabía jugar mucho billar. Y me acuerdo que los dos que jugaron, Adolfo Garcés y Don Mario, jugaron es que la final, y entonces me llamó a mí la atención eso, y al otro día me puse a jugar con el que había quedado campeón ahí, pero es una recocha, y juegue y juegue, y le dije, ¿cómo aprendo a jugar? Y entonces a mi papá le llamó la atención que yo estuviera preguntando eso, y ya empezó a decirle que si me enseñaba, porque en ese entonces, estamos hablando de 14 años más o menos, pues el tema... para nadie es un secreto que a esa edad uno puede adquirir buenos conocimientos, pero también malas costumbres. Uh-huh. Y entonces él lo asoció y dijo, no, venga, pongámoslo a jugar billar y lo dispersamos de esas otras malas costumbres. Y nada, y me dediqué a jugar billar y le cogí el gusto al billar y sigo amando el billar todavía. Y me gusta demasiado, practico, he participado profesionalmente en Manizales. He ido. ¿Cómo te ha ido en Manizales? En Manizales, una vez que quedé de tercero a nivel departamental, en un torneo muy grande que se hizo allá en Manizales. Cuando estaba joven quedé subcampeón departamental
también, como con 15 años. Y he ganado por aquí diferentes torneos en Neira, en las fiestas de Neira, aquí en Aguas varias veces. Y no, nada, la idea es en algún momento poder participar en un nacional y poderlo ganar, decir que Aguadas tiene un campeón nacional de billar. ¿Y qué piensas de esos torneos que hacen de Copa Ciudad de Aguadas de billar a tres bandas, a los Club Iris, por ejemplo? No, son torneos grandes, que se hacen aquí, pero son torneos grandes. La gente que viene a participar son muy buenos, que en un nacional, un torneo internacional, pueden quedar en puestos de entre los mejores 32 o mejores 64 en un torneo internacional y vienen a participar aquí. Son buenos los que vienen. Sí, eso exige concentración, exige precisión. Yo siempre he dicho que el billar, y con Augusto y a Misael Díaz, un abrazo para ellos. Yo que la sigan fomentando, ese amor al deporte, al billar, y sobre todo a la parte femenina, que es muy interesante. Yo lo defino como un deporte de elegancia, deporte de estilo, de precisión, de matemáticas, de exactitud. Lo veo por ese lado. Pero en algún momento te has perdido algún torneo de pronto por falta de concentración, uno viendo a la novia y a los papás ahí, los mejores amigos, ustedes no fuerza, ¿no te tensionó mucho? Sí, claro. Pero como tal, siempre he sido muy estricto con el tema de la concentración. Y no importa si ellos van, porque cuando uno está concentrado, literal, pueden haber 100 personas en el lugar y solo se ven 3 bolas y una mesa, y ya. No más. Tú no, sí, ves, señor, nada más. Pero eso lo lleva a uno a tener ese estado de concentración después de un aprendizaje y de entrenamiento mental. Sí. Que muchos deportistas no lo hacen. Y creo que es importantísimo. Tal vez para mí, he tenido la oportunidad de leer varios libros de psicología aplicada al billar. Y hablamos que el 70% es mental. El otro 30% llega de la habilidad y no más. Entonces, sí, en eso me he destacado y un gran apoyo ha sido la novia, que me ha aportado mucho con este tema. Ella es médica y me ayuda mucho con el tema mental. Bueno, qué interesante. ¿Cómo se llama la novia, perdón? Paola Graciano. Paola, un abrazo para ella y de verdad contar la historia. Pero Juan David, voy terminando el programa con esto. Yo te notaba una persona un poquito tímida, te conozco un poquito. Tímido, Juan David, pues... Hace unos años, muy amigo pues de Jorge Andrés, de mi hijo Jorge Andrés, y de pronto yo lo notaba un poquito para estos medios y cámaras, yo lo veo ya muy despierto. ¿Eso necesariamente en un medio como este tiene que obligarse uno a despertarse sí o sí? Sí, claro, total, y más que todo la universidad da un poquito de eso. Yo cuando entré a la universidad temblaba, me sudaban las manos, no enlazaba respuestas, era difícil. Y ya después la universidad va dando algo de como de sabiduría de cómo manejar este tipo de cosas. Y además, con los recorridos con diferentes personas, empieza como uno a soltar más la lengua y a pensar más lo que está hablando. Creo que sí. Eso me ayuda demasiado. Teleaguadas y este programa, ¿qué significa para ustedes, Juan David? No, Teleaguadas ha sido una carta importante para el pueblo. ¿Por qué una carta importante? Porque muestran todo. Muestran todo como es, ¿sí? Acompañado de muchas personas buenas que ayudan a muchas personas de aquí de Aguadas a mostrar sus talentos, a mostrar sus experiencias. No, nada, muchas gracias por la invitación, Jorge, y por tenerme en cuenta para esto. Juan David, mensaje final para esos jóvenes que te están viendo, porque hay una palabra que yo siempre utilizo. ¿Sí se puede? Sí se puede. Sí me cumplió. Y a los jóvenes... Nada, practiquen todos los deportes que quieran, que se apoyen en los papás, que les digan que son buenos, que crean en ustedes y nada, que con esfuerzo y dedicación lo pueden cumplir. Tienen las cámaras a Francisco Javier Mazo, a Santiago Ramírez, camarógrafos y editores del canal Teleaguadas. Andrés, yo te pido un favor, ¿qué le vas a decir a esos papás, a esa abuela que te están viendo allí? En este programa, obras y personajes del canal Teleaguas, ¿qué mensaje tiene para ellos? Bueno, no, en este momento, con tanto temor que tenemos con las drogas en los jóvenes, adolescentes, que lo sepan llevar hacia el lugar óptimo
en condiciones para que puedan desarrollar todas sus habilidades, las mejores habilidades en cuanto al deporte, conocimientos, estudios, que los apoyen, que sean muy críticos a la hora de apoyarlos, o sea, que les descubran cuál es el talento, que también es parte de la persona que está detrás de esos niños en descubrirles ese talento. Y cuando se descubre el talento y se les explota al máximo, ahí está un diamante en bruto. Estoy seguro que Albita y Germán y tu hermanita Valentina están viendo el programa, pero que habría ahí la palabra gracias. Sí, total. Agradecimiento para los tres, para los abuelos, para toda la familia que ha sido un apoyo inmenso en mi vida. Y los pilares importantes, mi papá y mi mamá, un agradecimiento rotundo para ellos y que los amo mucho. Igual, Juan. Sí. ¿Qué se ambiciona el Hotel Entre Bromas en 10 años? Bueno, nos han preguntado mucho que si vamos a abrir otra sede. Y me gustaría mucho abrir otra sede aquí en Aguadas, porque vemos que el futuro de Aguadas en cuanto al turismo ha estado evolucionando mucho y ha tenido un crecimiento exponencial, diría yo. Y qué bueno tener otras sedes en otros pueblos y en una ciudad, tal vez. Esa es ambición. Esa es, y enlazado con la agencia de turismo que estamos creando, tener todas las experiencias y vivencias para todas las personas que vienen a conocer Aguadas y que se lleven realmente de qué es Aguadas, de que conozcan todos nuestros puntos turísticos, la zona rural, que conozcan nuestro paisaje cultural cafetero, que conozcan los apicultores, que conozcan nuestra historia en Arma, los petroglifos, Puente Piedra, que vayan hasta allá, disfruten de las cascadas, de todo lo ambiental que tenemos, que por ahora no se ha desarrollado nada. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Jorge, muchas gracias. No, a usted, muy amable. Televidentes, de verdad que es una historia muy interesante. No ha sido nada fácil, pero cuando la gente joven se propone metas, se proponen ideales, se visionan hacia el futuro, sí se puede. Y este lugar encanta, enamora un paisaje de mi amada Aguadas, nuestra amada Aguadas. Muy amables, la cámara pues de Francisco Javier Mazo, también la cámara de nuestro querido amigo Santiago Santi, equipo de trabajo del canal de todos, el canal Teleguas en obras y personajes, y hasta una próxima oportunidad. Felices fiestas de fin de año, y lógicamente para quienes ven este programa a través de las redes sociales, este lugar es para visitar. Muy amables, permiso.